Tanto tiempo, madre mía, desde la última vez que te vi. Claro. Por supuesto. Cuánto tiempo y qué ilusión que estés aquí, sinceramente. De nuevo, estás, hay que decirlo, guapísimo, guapísimo. Madre mía, increíble. Bueno, bienvenido a mi nuevo pisito que he comprado hace muy poco tiempo. Por fin, después de tanto esfuerzo, he podido comprar el piso que siempre hablaba contigo en clase de todo esto y lo he conseguido. No me lo creo aún. Y hoy he preparado para ti un té. Te voy a decir dos cosas, pero claro, es un té para mí y un té para ti, ¿vale? Entonces, como sé que tu color favorito es el verde, pues he ido por el verde con todo mi cariño. Te lo voy a poner por aquí y si no te importa, ya lo he dejado como 10 minutos, que eran 5. Si quieres, te voy a quitar la bolsita de té. ¿La quito? Vale. Lo digo porque, como hay que dejar. Compré camomila, creo que es tu favorita además. Espero que la disfrutes. He puesto el plato un poquito lejos. Sigo siendo tan desastre como siempre. Esta azul para mí, como sabes, es mi color favorito. No, le he echado miel. Nosotros sanos siempre, ¿eh? Cosas naturales siempre. Di que sí. Estoy súper feliz de verte de nuevo. Hacía mucho tiempo y bueno, jo, que hemos pasado muy buenos momentos nosotros, tú y yo. Y aquí, bueno, y aquel tiempo en el que estuvimos saliendo, ¿te acuerdas? Sí, mi primer novio y mi madre estaba súper contenta y diciéndome, no puede ser que este chico tan apañado, tan guapo, tan simpático, y has cogido, vaya, que has elegido al mejor, mi madre, tú sabes. Estaba más que encantada contigo. Me decía, no lo vayas a cambiar tú con esa persona ya siempre porque es que es un amor. Y bueno, gracias. ya dejemos atrás lo guapísimo que eres. Mi madre me decía, este muchacho tiene que ser modelo. Es demasiado guapo. No. Ya me gustaría a mí ser modelo. Ya me gustaría. Soy modelo en mis sueños, pero bueno, voy a darle un sorbito a tu salud y a la mía y por los bonitos reencuentros, ¿no? Madre mía, te prometo que hace un tiempo increíble que no probaba un té que estuviese tan bueno y no lo digo porque lo haya comprado yo, ¿eh? Que quede claro. Sabes que nunca me ha gustado hacer ruido cuando bebo, pero ha sido un accidente, ¿eh? Bueno, este es el salón que también he preparado una película y unas palomitas para que vivamos, pues no sé, hagamos un maratón de cualquier pelis que no hayamos visto. Que nosotros película, como te acuerdas, cuando las veíamos, no veíamos demasiada. Ya, claro, hombre, faltaría más. Y yo creo que por eso al final no duramos tanto. Porque claro, éramos tan jóvenes, tan pequeñillos. Y luego, con nuestras madres que estaban siempre ahí, tampoco nos dejaban ni hablar solo tranquilos. Pues al final, dices, pues, amigos, y ya está, así es lo mismo, ¿no? Claro. No. Esa es la cosa, que al final una persona va para un sitio, otro, y todo cambia. Tú como la carrera la acabaste ya, ¿no? Ya. Más que acabada. Entonces, la carrera la has acabado, como me has dicho. Claro, llevas ya un tiempo trabajando. Madre mía, qué guay. Y bueno, estoy súper agradecida de que hayas venido por aquí y que estés aquí y que el té que espero que te guste. Y bueno, qué alegría también. Todo de niño fue tan bonito. Como estaba diciéndote, y es que
Qué cosa más maravillosa, ¿no? El poder verte de nuevo, el poder incluso pensar, bueno, no sé, es que me parece que pareciendo la misma persona tienes esa magia, esa vibra, esa sensación que tanto me gustaba de chiquitita, pues la misma la tienes, tienes lo mismo, es impresionante. Cuando estoy contigo tengo la misma sensación. Sí, es que es como si fuéramos pequeños, pero ahora, o sea, la misma sensación esa de adrenalina, felicidad, la tengo. Estoy pidiendo un segundo, que acabo de pensarla ahora. Estoy diciendo que, como ha oscurecido, madre mía. Teníamos la ventana esta que me encanta porque entra mucha luz, por eso además elegí este piso, porque entra una luz increíble por aquí. Y llena toda la habitación entera, entonces es absolutamente maravilloso porque apenas tengo ni que encender las luces y entra una luz muy, muy, muy cálida y muy, muy, pues, fogosa, no muy de fuego, que te abraza y es increíble. No se puede comparar con tener la luz encendida. Es que me acabo de dar cuenta de que es de noche. Madre mía, te estoy aburriendo. Di la verdad, por favor. ¿No? Seguro, ¿no? Perdóname, porque es que me he dado cuenta que llevo aquí hablando literalmente una hora. Una hora yo, o sea, pasa como si fuesen 10 minutos. Tanto tiempo sin verte, sin saber de ti. Sintiendo todavía ese amorcillo que teníamos desde pequeño. Y no me puedo creer que ya haya anochecido. Madre mía, pero. Y tú has venido de lejos, además, ¿no? A ver, no sé. Sí. Lo digo por, no sé, tú qué opinas o qué no opinas, pero si te quieres quedar aquí, yo por mí encantada de recordar viejos tiempos, de ya nos dará tiempo a hacer un pedazo de maratón de pelis, palomitas. Tengo también pollo al pesto que cociné esta mañana. Y además he hecho un bol muy grande. ¿Y qué lleva? No me dices qué te queda, seguro, pero me dices lo que lleva el pollo al pesto. Me encanta. Pues mira, lleva, no te lo digo, pechuga de pollo, aceitunas, queso feta, un poquito de ajo, nata para cocinar y pesto, pesto rojo, creo que ya está. ¿Te gusta, no? ¿Te convence entonces? Vale. Pero no me ha quedado claro, entonces te quedas. Que ya veo las horas que son, es tan tarde que digo, no veo lo suyo que te vayas tan tarde y vaya, además qué anfitriona soy yo si vienes de lejos a verme y encima te dejo irte a estas horas. No, no, no. Ya, lo digo porque te has quedado, pero me alegro mucho de que hayas decidido quedarte. Perdón. Sí, mi madre lo sabe. Mi madre sabe que estás aquí. La verdad que no se le iba a decir porque ella va a empezar. Ay, qué bonito, a ver si vuelve a pasar algo. Que erais una pareja, erais muy jóvenes, pero no una pareja muy bonita. Y va a empezar a poner nerviosa más de lo que ya estoy. Entonces, no le iba a decir nada, pero al final digo, se lo tengo que decir. Y está súper contenta. Es más, dijo, bueno, ya si él quiere, podemos también que se venga a la casa, bueno, de mi madre a almorzar. No, gracias. No me digas eso, que me lo voy a creer. Hombre, a ver. Claro, también adolescente, pues estás con un momentito que quizás no estás en tu mejor momento, pero yo tampoco me veo en mi mejor momento ahora, pero de verdad que gracias. Qué vergüenza, pero es que si mi madre estuviese escuchando esto ahora, estaría en plan flipando y diciendo, hoy vais a acabar juntos porque os gustáis. Y no estoy diciendo que no quiero decir que me gustes o que ya te guste, pero al final esa sensación de cuando éramos pequeñillos, de alguna forma queda, ¿no? Sí, y además yo veo que nosotros.
eso es lo que yo digo, que es como desde que siento mucha magia, mucha magia, mucha conexión, que lo normal hubiese sido verte y decir, ay, ¿qué tal? Ay, mira, de pequeños, y que se quedase todo un poquito así en el aire, frío, porque al final ya somos dos personas jovencitas y la cosa cambia, pero no pensaba que iba a sentir esto tan intensificado, ¿no? Con tanta intensidad y, no sé, incluso más fuerte de cuando estamos en esas edades. Claro, yo te lo estoy diciendo porque tú has dado el paso de decírmelo a mí así por encima y entonces tampoco, no sé, es que, madre mía, bueno, para dormir aquí, aquí tengo un sofá. Como lo ves aquí, es un sofá, creo que es un sofá cama, pero sinceramente aún ni lo he probado ni lo sé. Pero como tengo dos habitaciones, pues puedes elegir quedarte donde quieras, ¿vale? Sí, la peli yo he pensado verla aquí porque además tengo aquí la tele, que es una tele, pues, chula. Y nada, si te parece a ti bien, claro. Sí, vale. No, la cama la puedes elegir tú, sí. Perdón. Qué vergüenza, no me digas esas cosas porque es que, madre mía, es que me está recordando a mi madre. Porque mi madre me estaba diciendo, ya verás que acabáis juntos y ya no me dices tú eso. No, bueno, me refiero a que puedes irte a la cama la que tú quieras. Bueno, que tampoco ya se irá viendo, ¿no? Si en la misma, si acabamos durmiendo en la misma, ¿no? Sí. Bueno, la buena amistad un poco quizás extraña el dormir en la misma cama, no sé. Pero yo no sé, somos amigos, amigos que no nos hemos visto hace tiempo, que eran adolescentes, estaban juntos, primer amor, que se separó por cosas extrañas, que no tenía sentido. Pero ya llegó un punto de, mira, lo que tenga que pasar va a pasar y no quiero tampoco cohibirme y decir, pues no sé, si vemos la peli y como tú me estás diciendo ahora, nos apetece a los dos dormir en la misma, pues no pasa nada. Claro, yo por mí, si tú quieres. Y yo también, pues no sé. Ya. Sí. Elegí entonces este piso. Pues sí, exactamente, la tranquilidad que me da mucha tranquilidad, tiene también mucha, un color muy cálido, da mucha, mucha paz y eso a mí me encanta, es que no lo cambiaría por nada del mundo, es precioso. Luego la cocina también es bastante amplia, voy a mover de aquí tu vaso, porque me te estoy explicando cómo es la cocina. Yo soy muy de hacer gestos y algo va a caer al suelo. Limite de todas formas, me lo he terminado. Entonces la cocina es bastante amplia y sí, tengo lavadora y tengo también secadora, muy importante porque a veces en el invierno, tú sabes, es que no hay manera ni estando aquí de que el sol lo seque. Entonces luego la cocina es bastante amplia, luego tenemos detrás, que lo puedes ver, el salón, y en el salón pues tenemos estas cortinas que me parecieron muy coquis, ya venían así y las dejé. Porque tienen como, parece que tienen pajaritos, ¿no? Y tienen también flores, como, no sé, tipo así de selva, muy, también de colores. Y va conjunto estos, con estos tres cuadros, que son muy bonitos. Y me gustaron mucho porque me dan la sensación mucho de naturaleza, relajación, meditación. Después de esos. Y luego, además por la mañana, me gusta desayunar aquí. Que mañana, como te vas a quedar, que estoy encantadísima, podemos desayunar ahí los dos juntos. Que es aquí, porque hay una luz preciosa, como has visto antes de que oscureciese. Y tengo unas vistas a un campo, o sea que es que yo no solo que esto me dé la sensación de naturaleza, pero tengo vistas al campo y me transmite muchísima paz. Una paz que no puedo realmente puedes comparar con nada del otro mundo, es muy mágico,
El desayunar ahí todas las mañanas mi café, mi nube, con mi tostada, con aceite, y con tomate. ¿Te gusta, por cierto? Sí. Tengo también, porque me acuerdo que antes, que sea de años, pero tomamos mucha mermelada con mantequilla y también tengo, porque de alguna forma pensé, a lo mejor no le apetece solo un té, le apetece algo más, así que yo también lo tengo. Sí. Claro, y además, esta mesita también está muy bien por si por la tarde te apetece un té, un café. Ya suponiendo que mañana te quedes un poquito también por la tarde, que ojalá que sí, porque creo que tenemos que ponernos al día con muchas cosas y que aquí estamos suponiendo que a lo mejor hoy terminamos abrazaditos, recordando los antiguos tiempos y quizás pues volviendo a empezar otra historia. Y no sé. Bueno, y luego estos sillones ya venían así, pero es que el color me fascina, es un color así como crema, naranja, marrón, no sé, muy bonito, muy bonito. Lo que sí quiero coger son lámparas, porque esta aquí es un poco blanca. Me gustaría comprar lámparas más como color cálido, ¿no? Que las veas y también sientas que te abrazan, porque me encanta, me encanta. Y luego, este sillón súper cómodo, tienes que sentar, porque es que mira, es una maravilla. ¿Te sientes así? Me encanta, me encanta. Y hay también una manta que está preparada ya para las pelis. Es una manta inmensa, ¿vale? Mira, mira qué pedazo de manta. ¿Vale? Ya después la ponemos en el sofá grande y nos va a venir increíble. Luego por aquí me encanta, porque si cocino, caliento las cosas en el horno, mira. Toma pollo al pesto, llévalo a la mesita y le ponemos ahí, que a mí no me importa que sea de cristal, yo siempre le doy con una bayeta y ya está. Y luego, aquí como sabéis, tengo a la derecha, tengo el comedor, que también lo uso más cuando viene familia, viene pues un grupo más grande. Si somos pocas personas, normalmente uso la mesita pequeña de aquí, pero si no, sí me gusta esa. Y también te quería indicar un poco dónde está el baño y tal. Preguntado, tengo dos, tengo uno que tiene una ducha y uno tiene una bañera, ¿vale? Te comento dónde están, están aquí detrás, ¿vale? Tenemos un pasillo, por ese pasillo sigues andando, a la izquierda vas a ver una primera puerta, ese es el baño que tiene la ducha, ¿vale? Entonces pues, lo abres y ahí está todo muy fácilmente explicado, es el primer baño. Luego y luego vas a ver una puerta, ignórala porque es una habitación, ¿vale? Entonces tú ves la puerta, la ignoras y sigues andando y vas a ver otra pequeña puerta, muy pequeñita, la abres y vas a ver una bañera y etcétera, el lavabo es lo primero que vas a ver y ese es el segundo baño. Puedes usar el baño que quieras, te libre, como si quieres ir una vez a uno y una vez al otro. Y pues nada, que no tiene mucho, es un pasillo muy, muy, muy largo, muy amplio. Luego tienes aquí uno, aquí tienes otro y ya está, es todo muy fácil. Sí, no te puedes perder en el sentido de las habitaciones, pero luego es muy sencillo todo, sinceramente. Gracias, sí. Tú sabes que nunca me había hecho las uñas antes, jamás de mi vida, ¿no? Pero hay un punto que tengo la mano muy pequeñita desde siempre, como sabes, y ella me la hacía y digo, algo más bonito, algo más con arte, con gracia, con que me adorne la mano, que yo me mire la mano y diga, qué bonita. Dije, pues mira, las uñas un poquito cortitas, que son muy manejables, pero añade muchísimo, como ya puedes ver. Y siempre siendo así porque me relaja el sonido. Sí. Que si estas uñas dan buenos masajes. Yo creo que sí, porque haciendo así yo misma a veces estoy medio quedándome dormida. Madre mía. Pues sí, ¿por qué no? En plan, cuando estemos ahí viendo la peli, pues estamos con la mantita y tal, te puedo hacer así.
hablando muy fino en el cuero cabelludo, en la cabeza, por así. Y yo creo que no lo he probado, porque en mí obviamente pues no funciona de la misma forma. Pero yo creo que estas uñas tienen que dejar cao y dormido cualquiera. Al final es un arma de defensa, porque hago así y cualquiera se duerme. Sí, lo podemos, pues lo probaremos contigo. Digo yo, ¿no? Estoy deseando llamar a mi madre para decirle que al final se va a quedar a dormir y estamos tonteando, mamá. Y bueno, no sé, a lo mejor al final sí que va a ser la familia ya para siempre, como siempre ha querido. Sí. Sí, yo me acuerdo que teníamos además las mismas ideas, las mismas metas. Era todo como muy perfecto, pero era al final porque es que ni hablar podíamos decir que estuvieran nuestras madres. Era un estudio que nos estaban haciendo, vaya, de personalidad o algo. Sí, probablemente este es el poco tiempo, aparte de en la escuela, que estamos teniendo solos. Fíjate tú. Claro. Sí, yo sigo también dando clases de inglés y tal. Bueno, tú ya sabes que el inglés a mí me encanta. No, ya no, ya no. Es verdad que antes, como sabes, me daba vergüenza pronunciar bien, porque la gente es como que juzga cuando pronuncias bien, pero ya no me da vergüenza. Ya no, lo prometo. Además, que te prometí que me iba a quitar esa vergüenza y ya verás cómo me la he quitado. Ya a lo largo de la noche la verás. Sí. Gracias. Pero bueno, creo que va siendo hora de que yo caliente el pollo. Lo tengo ya hecho. Además, si quieres hago otros test. ¿Sí? No, 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 no. No hace falta que me ayude hoy. Tú eres el invitado. No estás aquí todos los días, como ya sabemos. Así que tú te sientas, si quieres puedes coger la manta. Es lo único que te permito, coger la manta. Y yo ya mientras preparo esto y tal, ya está, ¿vale? Vemos la peli y nada. Que la peli no sé cuál quieres, pero ahí tengo un montón que además las tengo hace tiempo y las quiero ver. Así que mira la lista, eliges la que quieras, ahí no sé, un montón. Eliges la que quieras y luego pues la vemos. ¿Te parece? Sí, gracias. Sí, tampoco quiero decir mucho, pero a mí también me gustas. Obviamente eso ya lo sabías porque por algo estuvimos juntos en la adolescencia, en plena etapa de adolescencia, pero por ahora puedo decir que estoy muy feliz de que estés aquí y de estar contigo, de tener la oportunidad de pasar todo este tiempo y horas juntos y sobre todo porque no pensaba para nada esto. Yo pensaba que iba a ser una charla normal, amigable, un cafelito, un té, poco más. No pensaba ni de broma, o una peli, pero no pensaba ni de broma que no se iba a ver esta química como multiplicada por 1000. O sea, estoy flipando. Y estoy nerviosa, pero al mismo tiempo siento que te conozco de toda la vida, porque en cierto modo, aunque fuese hace unos años, te conozco. Entonces es una sensación pues muy, muy rara, muy difícil, como de adrenalina y miedo y nervios. Y al mismo tiempo paz, tranquilidad y calma, porque es lo que tú me transmites. Así que siéntate, por favor, ve a por la manta y yo voy a preparar la cena, que ya está hecha, menos mal, y otros tés, ¿vale? Y palomitas, que no falten, ¿vale? Así que tú toma asiento, estate tranquilo y vamos a pasar una noche impresionante los dos, ¿vale? Vale, yo iré para allá, nada. En cuanto no te des cuenta, ya estoy allí.